De la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum inició su gira en Tuxtepec, Oaxaca. Dice que decidió dejar el gobierno de la ciudad para recorrer el país y para seguir defendiendo las causas de nuestro movimiento. Esa es la esencia y la causa. Yo decidí dejar el gobierno de la ciudad para recorrer el país para seguir defendiendo las causas de nuestro movimiento, para seguir enarbolando los principios de Morena, porque imagínense ustedes todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si había hecho antes, ¿había habido un programa como la pensión adulto mayor? ¿A poco les piden el voto a cambio del programa? Ahí están las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum. Hasta Manuel El Güero Velasco habló de darle continuidad a la 4T, el aspirante del Partido Verde a la coordinación de la defensa de la transformación. Esto es lo que dijo el exgobernador de Chiapas por el Verde, Manuel El Güero Velasco. Lo que nosotros buscamos es fortalecer los programas de la agenda de transformación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes y los programas de apoyo para los discapacitados, pero llevarlos al siguiente nivel para reconocer a los buenos estudiantes con titulación gratuita, para apoyar a las madres solteras que cumplen la doble función de ser padre y madre a la vez, e impulsar una verdadera agenda verde donde vaya enfocada en la concientización y en la conservación de nuestros recursos naturales. Las declaraciones del